Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy voy a hacer el tutorial de los productos que he pedido en Vivicraft. Tendré ayudanta, una ayudanta. Vamos a usar el kit de silicona, de molde de silicona de resina. Vamos a hacer unos marcapáginas. El osito este chiquitín. Y la colita está grandita. De una sirena. Bueno, sirena de lo que era. A ver, vamos a usar la resina de Resin Pro. A ver, quitamos la tara. Sí, ya está. Ah, 100, ¿no? No, espera, aquí es. Ah, espera, ya me para esto echamos 50. A ver, 50 y. Y déjame el teléfono. Hay que hacer el cálculo. Espera, que no tengo. Cálculo. ¿Pero le echo 50? Sí, no. Esperaros, que como no se lo calcula esta. A ver. Dígame. Eso se hace, espérate. Para calcular más o menos. Ahí donde lo tenía yo el otro día. Digamos, echamos 40. Echamos 40 mejor, porque ahí 40. Va sobre. Vamos a echar 40. Espérate, que ahora me estorba todo. 40 gramos, ¿eh? 90 leche. Luego sería, según lo que echemos, hay que dividirlo entre 100. Tendríamos que dividirlo entre 100. Y lo que nos dé, multiplicarlo por 60. Ay, y eso es lo que tenemos que echar del B. Ay, me he pasado. No, te ganó. Ah, no, un poquito más. Porque le da. Ay, no importa. Bueno, pues 41. Ay, límpialo. Ahí ya, servilleta, sí. A ver, ahora tienes que echar 24 del B. Pero no has dicho que hay que hacer la multiplicación. No, 24 ya está, 24 del B. 41 por 100. Sí, pero no pasa nada. 24 o 25 por un poquito no te pasa nada. No pasa nada, hija. No, tampoco. No van a comer la resina. ¿Cuánto has dicho? 24. ¿Eso está bien calculado? Sí. Ahora quitamos la tara. Ahora, no, 24, 25, a ver. No, sería 25. 25. Un poquito más, un poquito. Ahí. Ahora mi ayudante, ay, a remover. Le va a estar removiendo alrededor de unos 3 minutos, mientras que yo limpio el cierre y lo cerramos. Esto, la resina, esto lo quitamos. Guardamos las cosas. A ver. Y vamos a colorearla, ¿no? Vamos a entintar la resina. Sí, el osito marroncito y la cola como. Azules, ponemos de azul. Azules o rosas. A ver, aquí creo que este era un azul. Esto es negro. Pero tengo aquí. Vamos a entintar la resina con colorante de resina de resin. También con unos pigmentos que supuestamente brillan en la oscuridad de AliExpress. Y los vamos a probar con todos ustedes. Ay, cómo nos salen las cositas. Aunque he tenido un problemita con una, con la otra cosita que íbamos a hacer el tutorial, ya he mandado un mensaje. Vale, estoy solo aquí un minuto. A ver qué me dicen. A ver cómo salen los marca páginas. Y en este vídeo, mientras que mi hija se dedica a dar vuelta y vuelta, os digo, os dejaré la página de Vivicraft
en la que podéis mirar todas las cosas que tienen. También la de el formulario para que os suscribáis y os Vivicar os mande las cositas. Y en esa página tenéis que poner el nombre de vuestro canal, los suscriptores que tenéis, un correo electrónico para que ellos os contesten y os puedan mandar sus cosas. Os irán preguntando unas cositas y una vez que os acepte, tenéis que llenar la cesta y cuando la tengáis llenadita, mandarles otro mensaje para que ellos os lo mande. A ver. 2 minutos. Más 2 minutos, falta un poquito ya para terminar de dar vueltas. Ahora, esa resina, una vez que ya está dada vuelta, a ver, igual en los pequeñitos. En los chupitos. En la de los chupitos. Que me voy a volver chupitera. Me voy a llenar la casa de vaso de plástico. La pistolita también. A ver. Ay, que le da. No vale de ver. Es que no, no hemos abierto la ventana. Espera, chica. Ahora, acá hace frío. Pero en fin. Ya, ya está, ya. Ay, ya están los 3 minutos, venga. Ay. Ay, que se me escapa. Mitad, mitad, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, no, para el grande igual más. Para el grande, no, ha echado uno menos y otro deja algo más. Sí. Primero es eso. El chiquitín igual que el chiquitín. A ver qué hay, marroncito por ahí. Yo creo que así ya vale, ¿no? No, te engañé, hay que echar más. Si no, luego hacemos. Ah, bueno, que es de chupito de... Ocra, ocre. Marrón, ocre. El marrón es este, creo. Marrón es este. ¿Se parece rojo? No, rojo es este, es marrón. El inglés mío, hija, es igual que el tuyo, pone, ¿eh? Pone, ah, sí, pone brown, no veo, ¿eh? Sí. Oh, más no o menos. Se calcula ahora mismo. Sí, si no dejamos un poco del lot sin mezclar en el bote, no importa. Eso, no lo eches todo, por si acaso luego no llega. No lo eches todo. Ah, sí. Más o sí. Menos. Marrón aquí. Sí, echamos ahora. Que no hemos meneado la tinta. Vamos a menear la tinta. Espérate que me saco. Déjale que ahora está tranquilito. Echamos una gotita. Si quiere caer, dos. Y según como quede, le echamos blanco. A ver, menea. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve. Meneamos. ¿Y este, el grande, con qué hemos dicho? Con azulitos. Con el azul. Mientras que lo menea el marrón. Así igual sí que va a haber que echarle más. Blanco también tenemos. Parece café oscuro. Sí, un poco. ¿Tienes café? ¿Te vas a hacer de color café? No, que parece color café. Ah. No sé. Si no, hay blanco. Le podemos dar blanco. Gracias por los mensajes. Podemos dar blanquito para que se aclare. Yo mientras hago también el azul. Meneamos suavecito para que no nos salgan muchas burbujas. Para un lado y para otro. Lo meneamos. Esto ya está, ¿eh? ¿Le dejas así o echas un poco y luego le echas un poco de blanco? ¿Cómo que va así? A ver, vamos a proceder con el marroncito. Espérate, no me quiero cargar sí. Nada. A ver, si lo echamos. A ver, vamos a ver cómo queda esto. Y cómo subí aquí poquito. Suavecito, suavecito. Cuando voy suavecito me tiene la pus. ¿Estos son de los que se amoldan solos o le tienen? Es la otra. Esta la... Sí, también todas se amoldan solas. Pero más me o tengo menos. Que ayudar un poco, ¿no? Se molde, sí. Se moldea solo. Vale. Ok, autonivelarla. Ay.
Ay, qué horrible. Por aquí, mira por acá. Que la quiero hacer. Bueno, tira para allá. Me hago de agua ahí en donde es. Ahí está, la perrita para limpiarlo. No, que ha caído en la mesa donde pone mi micro. Ah, ha caído, eso no importa. Como es plástico, luego está protegido. Lo de abajo se le echa blanco y queda mejor. No, que le quiero cubrir solo esta zona. Claro, ya le echamos. Ahora échame blanco aquí. En el mismo le ponemos más clarito. A ver qué sale. Con marrón más clarito. Lo meneamos. A ver. Ahora esto hay que moverlo bien. Aquí de más clarito se le echa. O le podemos echar un poco también de este, de ocre. No, este es beige. Uy, lo que el color que queda aquí. Va a quedar aquí un café extraño. Hay que probar todo. Ha quedado un poco muy clarito. Hay que hacer pruebas. Sí, sí. Tenemos que probar la resina, los colores. Que si no, luego no sabemos cómo nos sale. Si no hacemos pruebas. Ya sí, está. Estoy eso un poco mezclado. Ah, vamos a echar esto para la zona que queda. Bueno, ya sin miedo. Muy importante, ¿no? Sobra. 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 Pues podemos probar sobra. Luego con alguno más. Mira. Como tenemos más moldes. Hay una zonita que se le ha ido un poquito. ¿Eso qué es? Espera. Este es el osito. Así es el osito grande. El osito chico. Bueno, ahora no vaya. No importa, lo mezclamos. Hay más, tenemos más resina, sea por resina. Se puede mezclar, ¿eh? Ah, que se puede mezclar la resina de colores. Un osito. Este es otro osito. Ay, que le doy amor. Lo podemos le echamos un poquito. Y la parte de arriba, o de otro color lo puedes hacer. Sí, parte de arriba y parte de abajo. Espérate, vamos a mezclar esto. Un poquito. ¿Y si vas haciendo mientras la otra? Que yo mezclo. La colita. La colita la vamos a echar por aquí arriba de azul. No sé si se me acuerdo. Vamos a echar de azul. ¡Ay! Que manchamos los cartelitos que tengo hechos. ¡Ay! Donde estén las pipetas. ¿Qué pipeta? Pero si se echa mejor así, que no tienes la técnica. No, esto. No, y hoy el día que llevo no. Ay. Luego, como es plástico, luego se quita. Luego desaparece. ¿Cómo esto? Es una gotita. Ya está, ya está. Se tiene que hacer que caer. Se me está cayendo todo. ¿Lo has meneado primero, María? Ah, que hay que menearlo antes de abrirlo. Pues tú qué crees. Vaya ayudante. Que me he echado. Vaya ayudante que me he echado. Movido está. Ahora si no cae, me tiene tigre. Ahora vamos a limpiar esto un poco. ¿Qué hemos pasado? ¡Conche! ¿Esto dónde te, desde dónde te vas a ir? A ver. Aprieta. O es que este viene. ¿Pero si ese es el que has echado tú antes el cobre? Si ha salido. No, si es que hoy tenemos un día
que no salen las cosas todo al revés, ¿eh? ¿En serio? Nos salen las cosas todo al revés. A ver. Ahora he salido. Bueno, quiere hacer que salga. ¡Quiere salir! Vamos a ayudarle, ya ha salido. Se queda así. Espérate. No, no, que no sale más. Que sí, espera. Es que este viene ahuevado. No sé yo. Pues déjale, antes de que se sea. Menéalo, si no, échale blanquito. No sé, es que está muy blanquito. Se la rusa. A ver. Vamos a echar con cuidado. Aquí. Vamos a mover el pigmento. Hemos echado mucha resina. Y ahora vamos a hacer la caca. Bueno, para ir para acá. Ahora vamos a echar unos pigmentos. Esto, los pimientos los teníamos que haber echado en la resina, pero como ya lo hemos echado en el molde, lo dejamos ahora. Y nos queda más resina, o sea que vamos a intentar aprovechar todo. Más moldes. A ver. Había uno que era esto, mira. Creo que este. Cargado el molde del chupito. Este. Ah, lo que no sigo sin saber qué leche es. Vamos a echar a esto que es como un delfín. Delfín, pez, yo qué sé qué. Vamos a echar esto. A esto igual le paso el mechero. Ay, este se nos ha pegado como si nos había caído un poco de. No, sí, sí, es que este no lo hace. La resina. Ahora les va a quitar la burbuja que tenga. Los moldes. Va a quitar un poco la resina. ¿Va a quitar un poco la resina? Uy, la resina. Anda, que tú también. Las burbujas. Sí, yo sé cómo lo. Es esa que se tiene que quedar ahí. No, llévatelo ahí. Se ha quedado pegado. Que lo tienes ahí. Se ha movido la para allá. Pero todavía podemos usar ahí. Como tenemos todavía más resina, vamos a usar en este otro. Que supuestamente es un delfín. Supuestamente ponía que era un delfín. No era un pez. ¡A un pez! A ver lo que nos sale. Ahora con este, como tenemos más resina, lo vamos a poner de blanquito por ahí. Pero bueno, blanquito o mismo azul, claro, lo que queda, vamos a echar. A ver. Todavía como no controlamos muy bien las cantidades de la resina, con 40 gramos nos están saliendo 1, 2, 3, por ahora 4 igual, y sobra igual para 5 para la cola pequeñita. Igual, ah, digo, lo he hecho aquí, pero como que aquí igual no lo he hecho, ¿no? ¿Dónde he hecho lo de para hacer la colita chiquitina? Ahí tiene el vaso. ¿Chupito o esto? Da lo mismo, lo que quieras. ¿Te llega para ese? Sí. Sí, lo mediamos un poco así.
que esa cola muy pequeña para toda la resina. Esto vale mucho para la... Pues probamos otra cosa. Entonces he hecho como aquí igual un poco, ¿no? Pues mira, échalo aquí, en este mismo vaso. ¿Lo deja? ¿Cómo sabía yo? Échatelo ahí que tiene un poco de color así. Creo que lo quiero poner rosa. Ah, ¿la cola rosa? Ah. Sí, bueno, da igual, ya lo he hecho aquí, porque para que tenga... Y más... Sí, yo qué sé qué. Me he pasado, pero da igual. ¿Quieres rosa? Blanco con rojo. A ver. ¿Qué rojo? Aquí todavía te queda un poquito de resina. ¿Rosa? No, habrá... Ese es ocre, no es rosa. Da igual, vale. Cuela como rosa. Ah, vale. Vale, vale. El mechero. Vamos a quitarle las burbujas que tenga. Y luego esto lo tenemos que dejar un día. Ah, pues no cuela como rosa. Te he dicho que no que cola como rosa, es rojo, hija. Dame un poco de rojo, aunque tenga el ocre. Da igual. Aquí me mezclamos. Pero muévelo antes de echarlo. Luego me dice a mí. Los espero. Somos nuevas, ¿eh? Con la resina, mira. Ah, lo que nos sale. Vamos a tener más página para que lea, pero bien. A ver, ya verás. ¡Ostras! Este sí que ha salido, no como el otro. A ver esa mezclita bonita de colores lo que sale. A ver qué sale por aquí. Me está diciendo que con todo lo rojo, lo ocre y blanco, aquí no azul, se queda. No le eches más, sí. Claro, para que si quieres rosita. Ya me lleno yo de resina. Hay que menearlo ahora un poco mucho porque vamos a mezclar todos estos colores. Ya le vamos a echar pigmentos de color. No sé si es que el rosita. El bote está roto. Soy yo que está goteando. ¡Ay! Es de dejar el este ahí. Venía, venía. ¿Y los pigmentos dónde están? Se deshacen. Prueba. Bueno, este bonito rosa, vamos a ver cómo queda. Me he pasado de resina. Pues sí, vamos a tener que usar todos los moldes, chicos. El gato, hacemos el gato rosa. O al conejo. Ay, pobre conejo. ¿Qué, un conejo rojo? ¡Ay! ¡Mierda! Me he salido. Ayúdate con el palo. Salido, no sé, es que me he salido de molde, ¿no? ¿Un gato rosa? Sí, le vamos a echar más colorante ahora a la resina. Venga, más colorante. Le echamos marrón de nuevo. Un conejo, ¿qué quieres? No sé, lo que quede mejor así es que no sé qué más le podemos echar. Échale más marrón a ver si. A ver qué vuelvo a salar. A ver qué vuelvo. Total, a ver qué vuelvo a sale. A ver. El gato mío. Échale un poco más. A ver. Lo que teníamos rosa le vamos a echar. A ver, marrón. Marrón que desaparece y no se convierte en nada. A ver lo que sale. A ver lo que nos sale de aquí. Pues nada bueno. Porque no tiene pinta de color puro. ¿Qué es esto? Morado. Los experimentos. Hay que hacer experimentos, no, chicas. No, un gato morado no, por favor. Es no, pero luego te sales como un marrón. O el conejo. No sé, algo que quede mejor así, este color extraño. Como un marrón. Este, el gato no sé. Es morado clarito. A ver. Bueno, vamos a tener. ¿Y si hacemos un conejo grande para que ocupe más resina? No sé, digo. A ver, un conejo, el conejo grandote. No sé, para acabar la resina antes, digo. Sí, porque tenemos pequeñitos ya unos cuantos. Y no tener tanto marcapaz. Porque vamos a hacer todos los marcapaz. ¿Cuántos hay? Pues unos cuantos.
No me digas que ahora no llega mi cara. Sí, pero que queda todavía transparente, no importa. No, espérate, por aquí va. Llega para allá. Cuida con el agujero que hay que limpiarlo. Ay, pues luego lo limpio. No, antes de que se si vamos a poner los bastoncitos. La leche. Bueno, mejor lo dejo que si no lo empeoro yo. Vamos a echar lo que queda para acabar al conejito. Vamos. Ahí tienes la el este. Ahí. Limpiamos donde luego iría enganchado. Va a seguir sobrando. Eso es alucinante. Sí, lo ha empeorado ahora. Es que has echado mucha resina, hay mucha resina. Hay que menearlo para arriba, que hay mucha resina, tapa el agujero. Ah, leche, que esto no es entero. Entonces, claro que sí que sobra resina. La leche. Ahora tapo los ojos. Es que tiene mucha resina ahí. Al agujero lo has echado. Ahora estoy moviendo ya leche. Sí, pues ahora tienes que limpiar los ojos también. ¿Y si luego se perfora directamente? Ya, pero te va a costar luego sacarlo. Sí, pues los ojos están hundidos, ¿sabes? Ha sobrado resina. Todavía más. ¡Ostras! Y aquí todavía queda. Espérate que voy a echar toda la resina ya. Ya que quitamos ese de ahí. Los tapones. A ver, ¿qué podemos montar ahora? No sé, pero es que a la mezcla ya no sé qué color he echado. Este. Ya. El conejo pequeñajo. Claro. Ay, la resina en todo mi dedo. Sí, Lucas, siento mi dedo. Qué vergüenza que sí. Se expande, échalo. Empieza primero de arriba. ¿Desde las orejas? Sí, vete poquito a poquito. Que desde las orejas te, pues hay que meterlo. Mejor que te llegue arriba que... No, ya no hay más, solo queda lo que tengo yo. Vamos a quitar. Pues acomodándolo creo que aún sobra. ¡Jop! No, pero poco, ya me sobra poquito y creo que ya no llegaría para uno. Sobra esto. Eso ya no. Es que no sabemos qué más vamos a montar. Sobra eso. Vale, esto ya lo quiere. Ya. Ahora, ya, una vez ya todos montados y hechos, vamos a mirarlo. Que no estén tapados los agujeritos. Lo tenemos que dejar. Aquí ha hecho demasiado y el ojo lo tiene tapado. Lo tenemos que dejar reposar. O sea, ¿qué se ha pasado esta? Un día. Nosotros lo dejamos ahora aquí. Jope. Sí que ha echado. Uy, iba a decir mantequilla en el ojo, iba a decir. Resina la tía ahí. En el ojo. Así lo quito.
para que mañana cuando esté podamos sacar bien el molde, porque si no lo tenemos tapado y no nos sale. Sería un conejo tuerto. Si no lo limpiamos, tenemos un conejo tuerto. Oye, pues sí, un conejo tuerto. Lo dicho, chicas. Mañana volvemos. Que se seque todo esto. Y os enseñamos cómo nos han quedado los marcapáginas de Vivicraft. Agur, bye bye. De vuelta, chicas. Ha pasado ya un día. Y vamos a desmoldar los moldes. A ver. ¿Viste? No, yo quiero café primero. Vamos a ver cómo han salido. Con cuidadito. Porque como hace frío, está congelado. A ver si se nos ha hecho bien. Ay, madre. Colorines. Pero como chillas. Aquí vamos a desmoldarlos poco a poco. Todavía está un poquito blandito, pero salen. Pero como se termina de ponía 12 horas o 24. Oye, están desmoldarse a... Pero luego se pone mejor. Al paso del tiempo se pone ya más duro. No, del revés. No es así. Lo liso es así. Bueno, se ha dado un poco. Pero es que al no haber hecho a que ha helado la catal el este. A ver cómo este conejo que es más fino. A ver cómo lo saca. A ver, sácalo ya el conejo, tú sacas. Sí, sí, porque tiene las orejitas ahí super finas. A ver cómo nos sale. Y una vez lo montamos, no importa porque se cataliza ya fuera del molde. Fuera del molde. Ay, una vez. Es que las orejas son muy finas. No sé, eso es que se dan se les quita la forma. Al ser fino. No debe estar del todo hechas. A ver, vamos a ver. Le cuesta desmoldarse, ¿sabes? Hay uno, el conejo pequeñito está. Ah, ya ha salido. Le das la vuelta y sale rápido. Mira. La zona de las orejitas. A ver. Y tengo un problema con el otro tutorial. No sé. Pero ya les he mandado un mensaje a Vivicraft. Porque quería, como visteis, el tricotín. Pero no debe de ir muy bien. La manivela, cuando lo cogí, ya vi que fallaba, no iba. Pues si es grande, y le he probado, no coge muy bien el hilo. O sea que no sé esta vez si habrá el umbosí y esto, o inventaré algo con algo que tenga viejo de ellos. ¿Qué ha pasado? Ay, que este no sale. Me saca las orejitas. Que no sé. Intenta sacar las orejitas. No salió ni de la otra, la forma no creo que sea el otro. Suavecito. Está. Es que está todavía reciente. Somos. Ay. Bueno. Algo ha salido. Ay. Agua. Mirad. Lo hemos sacado. Este hemos dicho que era el conejito grande. Esto, tú. Los conejitos, el grande y el pequeñito. Las como las colitas de las sirenas. Este es el grande que ha quedado como un azul tipo transparente. Uy. Y el rosita, que depende en qué zona lo pongas, se ven ahí como gotitas del pigmento que le echamos. Ahora faltan los ositos. El pececito. ¡Ay, que está vivo! Los osos están vivos. Mira, los ositos. Uno, que lo hizo. Tipo color café. Así es que es así, hombre. Con dos tonos de. No, tres tonos de marrones. Lo que sale.
Y otro le puso arriba ocre y clarito. Y alguno que está muy blando todavía. Es que aquí al haber hecho de frío, haber congelado. No. Ya. Que no es que esté blando, mira. Y el otro. Uy, este está más duro. Y el de. El pececito, ballena. O que no sabíamos lo que era. Lo que sea este. Que este yo todavía sigo sin saber lo que es. A ver, ¿quieres enfocar? Este. A la otra. Y ahora. Déjalos, ahí nunca hay que dejar. Les vamos a poner tasis. No, porque no hace falta lijar. No, sí, algunos sí. Este, mira, este no lo tiene bien hecho. Ahí. A ver, un poquito. Aquí, doña Perfección. No, si adentro. No... Adentro. Ah, vale. Si queda una rebaba con una lija de uña, le pasamos y lo quitamos. Okay. Ya teníamos tases y lo vamos a poner. A ver, que no sé con cuál vamos a poner. A los oscuros vamos a sacar, vamos a usar las arandelas de ellos, ¿eh? A los marrones hemos dicho. ¿Marrones o estos? ¿Cuál es la pregunta? No, para poner el ocre a los marrones. Ah, vale. ¿Para estos ositos cuál irán? Tis, patis. Vale. Con un alicate. Listo. Vale. Intentamos abrir un poco la arandela. Hemos dicho. Okay. Qué poco, que no me entra por ahí. Bestia. Y tampoco que la he abierto, como me está diciendo aquí mi hija. Ahora pues. A ver si no era. Encima lo voy a poner mal, lo pongo mal, ¿eh? No entra todavía. Que sí entra, relax. No me ponga nerviosa. No me ponga nerviosa. Espera. Es que las que tengo aquí son pequeñas. Si no, habría que coger del kit que tengo yo. Si, sí, sí, que entra. La cosa es echarlo para un lado. Ahora hemos dicho que vamos. Pues ese. Esto lo podemos cerrar porque ese hemos hecho el tag. Cerramos ahora esto un poquito. La arandela que hemos abierto. Ahora la dejar abierta. Y no, te dejo abierta. Vete haciendo. Ah, sí, no podemos. Vete haciendo. Sí. Ay. A ver. Ahí va por las otras herramientas. Para ir avanzando. Y poner a los demás. Los tases. Hemos dicho que para este, ¿no? Sí. El amarillo. Le vamos a poner. Este tase que hemos hecho nosotras con hilo de bordar. Ahora, a ver si soy capaz de meter el hilo por la arandela. Porque está negrito, negrito. Aquí nos vemos hoy tres en un burro. Y un frío. No veáis el frío. Y mañana más. Mañana, que es día de vuelta al cole. Hay que subir la arandela. Espérate, que no veo. Ya he perdido la arandela. A ver, hacemos un nudo. Espérate, que yo lo rompo tú. Bueno, yo lo hago con distintos cacharros. Hacemos un nudito. Más o menos a la media para según la longitud que queramos. Tener el marca página. A ver. Me pasa abriendo. O yo no lo abro mucho y, o la otra se pasa abriendo, chicas. Ay, lo que nos hemos traído ha sido tijera. Para luego cortar. ¡Ay! Ay. Eso no me... Se nos escapa. Ay. Se nos escapa. Este es que nos ha cerrado bien y se nos ha escapado. Por el orificio que le hemos hecho. La apertura que hemos hecho. La leche. Hay que cerrarles bien. Porque si no.
se nos esca. Es que está blandito todavía. Ya. Okay, porque eso lo hace, porque mañana ya hay instituto. Mira. Ahí está, ¿me haces un favor? ¿Me traes unas tijeras? Cortamos esto. Las de siempre, las rositas que tengo ahí. Las que ahí. Tengo de rosas. Vamos a ver. Joder. Todo me come. Esto. Y lo dicho. Le damos unos cuantos nudos. Y cortamos el sobrante. Me cago. Mira. Así nos va quedando. A ver, a ver. Es que yo no sé con cuál había dicho. Esto, mira, tómetelo. Que no sé qué había dicho. Ahí tiene más arandelas. Ah, pues mira, esta es una grande, ¿no? O sea, igual. No son. No. Ah, pero esta hay que meterla directamente en la arandela. ¿Eh? Esta hay que meterla. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo la haces de nuevo? No, mira, ese que es diferente. Espera. No, espera, este se, en plan se abre y no, se mete. Esto no, esto se mete directamente por dentro. No, no, no hace falta arandela. No, espera. Espera. Así soy capaz de meter. Este, ¿no? Sí. El hilo por la arandela que puse. Encogemos. Y lo hacemos un nudito. Hacemos un nudito. Y el nudito no se ve. Hacemos unos nuditos. Aquí no se nos escape. Y cortamos el hilo sobrante. Y ya tenemos otro. A ver. Y aquí está el otro. Otro de ellos. ¿Eh? ¿Sí, cuál es? El del no pez. Sé, no sé lo que es. Este. Tis for tis. Ah, este. Tis for tis, tis for tis. Vale. A la colita pequeñita sí le tenemos que poner arandela. Pero a los otros que son más grandes. Jo, iba a abrir con las tijeras. Yo también. Ay, ay, ay. Otro hecho con el volantito. No, el tase. Bueno, tas. Ay. No me sale. Espérate, a soy ver tú, incapaz. ¿Cómo entra hasta aquí? De abrir la arandela. ¿Cómo entra? Sí, que sí, ya está abierto, María. A ver. No sé si quieres. Eso. El otro alicate. Porque con el de cortar, como que no soy capaz. Ya que tiene el año medio. Ya, pues no había cogido el kit de que tengo, pero en fin. Otro hecho con el taser. Y ahora ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No. Leer. Que tenía que leer. Tiene que leer tres libros. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¿Qué ha hecho? Que esto se me queda con paz. Y otro más. Ahora solo falta el de guía. Que hay que apretar bien. Pues esto cerramos. Esto lo separamos. Y ahora os lo enseñamos hechos, ¿eh, chicas? Y este. Ahora, quita las herramientas. ¿Cuáles son las tuyas? Esta es una. La mía, la más vieja, sí, oxidada. Esa, claro. Se nota. Es que cada uno tiene sus herramientas. Ahora metemos. Hacemos un nudito. Hacemos un nudito. Hacemos el nudito. Ay. A
lo rematamos bien. Para que no se nos suelte. Cortamos. Y ya tendríamos todos los marcapáginas que hemos hecho. Y esto no se me cierra ahora. Este da guerra desde con la colaboración. No sé por qué no entra esto. Con la colaboración de Bibi Crack. Si os ha gustado, dar dedito arriba, compartir y suscribiros. Y dicho, lo dicho. Espera que llevo hilo en la caja de descripción. Os dejamos la información de Bibi Craft, los enlaces de los productos que hemos usado, la hoja de afiliación para que os paséis por ellos. Y si tenéis más de 100 suscriptores, os podéis poner en contacto con ellos. Ya había traído esto, pero esto no hace falta. No nos hace falta porque han salido, como hace frío, creas que no, sino ahora lo dejamos en reposo. El conejito grande. La graciosa con la chiquitina. Y el conejito chiquitín. Este tiene todavía la marca del pigmento. Claro, son diferentes. De ahí que hace experimentos. La cola de sirena chiquitina. Chiquitina. Ay, la grandota. Mira, a lo mejor este. Mira. El que es. Que no sabemos lo que es. Si es un pez, no, una ya, ballena, no, un delfín. Ya, eso es innecesario. Va con blanco, azules, va haciendo aguas. Y los otros hay cafés. ¿Y los ositos? Los ositos cafeteros, como lo llama ella. No, este es el café. Lo dicho, os dejamos todos los enlaces de los productos que hemos usado de Vivica. Si os ha gustado, dar a la campanita para que YouTube os avise de cuando subamos vídeos. Adiós. Adiós.